Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que veas este blog con V. Mi nombre es Juanjo Amengual y hoy hacemos este espacio de consultoría en 5 o 7 minutos. No te lo pierdas porque aquí vamos a tratar una pregunta de un seguidor del canal que nos pregunta exactamente cómo puedo hacer como analista político. Dice, soy analista político, imagino que también es periodista, ¿cómo puedo hacer o cuál es la mejor manera de hacer públicos mis artículos o noticias? Pues esto es lo que vamos a ver hoy aquí en este canal, en comovender.info. Gracias por estar aquí y vamos a ver qué le puedo recomendar a este oyente, concretamente esta oyente que es Lilia Ori, que nos pregunta esto en el canal de YouTube plandeenfoque.com. ¿Qué podemos hacer para que un analista político tenga audiencia? Recuerdo un libro muy interesante sobre lo que voy a hablar hoy en breve, que se llama Audience. Es un libro que no sé si se tradujo al español, pero que vale la pena escucharlo, puesto que habla de que nosotros como marcas tenemos que generar audiencia. Bien, yo no tengo mucha información más que la que os he contado de Lilian, pero si queréis dejar información aquí abajo y cuanta más mejor. Yo necesito saber quién es su público objetivo. Lo puedo interpretar. ¿Quién es su público objetivo? Son varios, evidentemente ella tiene que hacer un target de su zona local, será de su ciudad, de su país o será de su pueblo, me da igual. Su público objetivo también son aquellos que van a reproducir su contenido, como pueden ser otros periodistas o otros canales. Es muy importante esto que estoy diciendo. No solamente el público final es el oyente, o porque por ahí van los tiros, o el lector. El público final también son aquellos que pueden reproducir o pueden fijarse en nuestro contenido. Vamos a partir de la base de que esto sirve tanto para un periodista como para un gestor de contenidos y también para un analista político. Hoy hay muchas posibilidades. No conozco el público, pero vamos a interpretar que el público es de nuestro país y que nosotros estamos centrados en nuestro público objetivo en temas políticos concretos, que es lo que me dice este analista o esta analista. Lo primero, la imagen. Necesitamos crear una marca con nuestro nombre y esa marca tiene que tener una fotografía y tiene que tener soy Lilian, especialista en analista político. Y eso es inmutable, no se debe de cambiar. Tenemos que hacer de esa imagen repetirla. O sea, si esa imagen la tenemos en nuestro perfil de Gmail, tiene que estar en nuestro perfil de YouTube, tiene que estar en nuestra web y siempre la misma. Tenemos que dar una homogeneidad de imagen y de lo que estamos haciendo. Somos analistas políticos y hacemos esto. Bien, lo segundo, un repositorio de contenido. Sí o sí, una web. Una web donde empezar a escribir, donde puedan contactar y donde empezar a colgar los vídeos o a colgar los podcasts, por ahí va el tema. Pero desde esa web vamos a tener el repositorio de toda nuestra historia y desde ahí lo vamos a difundir en diferentes canales que ahora os voy a contar. En esa web hay muchas posibilidades de hacer webs. Bueno, yo os recomendaría la de bplan.es, lo dejo en descripción de programa, pero hay muchas posibilidades. Desde $5 al mes puedes tener una web fácil de usar, siempre en WordPress y que sea ligerita, nada de aspavientos, muy ligera, sencilla, minimalista. Lo importante es el contenido. En ese contenido yo me abriré una cuenta en MailChimp, que es gratuita, donde la gente pueda recibir un newsletter mensual sobre un resumen de los contenidos del mes. También es gratuito hasta 2.000 suscriptores. Tenemos aquí, si queréis, podéis echar un vistazo en el vídeo de aquí arriba donde os hablo de cómo hacer email marketing, pero en principio es hacer un newsletter. Dicho esto, entramos a definir nuestro público. ¿Quién es nuestro público? Por favor, necesitamos saber quién es nuestro público. Hay un vídeo aquí sobre definiciones de público y cómo puedes hacer tu público objetivo. Tiene 40 años, tiene 50. ¿Por qué lo necesitamos saber? Porque lo digo yo, no, porque tenías que dirigirte de una manera concreta. Este público tiene unas necesidades, un jubilado tiene unas necesidades de lectura diferentes a un joven de 20 años. Cuanto más lo definas, mejor. Cuanto más abras el enfoque, peor. Decídelo tú. Vamos a empezar a hablar de esos contenidos. Esos contenidos tienen que estar adecuados al mundo ahora. La gente lee desde un móvil, por lo que tiene que estar con letra adecuada. Yo empezaría siempre con un resumen de lo que vas a decir arriba, lo más importante, y luego desarrollarlo para que la gente se haga una idea. En mi opinión, el titular tiene que ser
muy agresivo, en el sentido de decir qué está pasando hoy en el Parlamento, qué está pasando hoy con este partido, las 10 cosas que debes saber del nuevo candidato, no lo sé. Un titular de ese estilo ayudaría mucho. Y luego desarrollar con no echar todo el mazacote, sino tener capacidad de escritura y capacidad de atracción en la lectura de lo que vas a contar. Aunque es verdad que, por lo que te voy a decir, vamos a hablar de diferentes canales que no importará que escribas, pero a la vez que lo escribes, lo puedes contar, como estoy haciéndolo yo ahora, aquí mismo en este canal, en plandeenfoque.com. Que el titular tenga esa palabra de las últimas noticias del partido X también significa que a lo largo del texto lo vayas poniendo para que además te posicione. Los canales que yo usaría son los siguientes. A mí me gusta el podcasting, que está en auge en España, en Latinoamérica también. El podcasting es la palabra hablada. Blog con V en YouTube, que también es un canal que vas a abrir, también se reproduce en el podcast, en Mallorca Podcast. Dicho esto, el podcasting te permite hablar con tan solo un micro y dirigirte y explicar y contar cosas y entrevistar. El titular del podcasting, bueno, análisis político, un titular fácil de entender para que atraiga a la gente desde el momento en que ven el titular. Tienes que decirlo todo arriba, darlo todo arriba, igual que en el email, darlo todo en el asunto. Segundo punto después del podcasting, Twitter. ¿Por qué Twitter? Twitter no es un elemento de masas, a mí no me gusta Twitter porque no puedo alcanzar a muchos tipos de público como X, pero sí puedo alcanzar a público que le gusta el fútbol, que le gustan los deportes y que le gusta la política y sobre todo, atención, periodistas. Cuando yo haga una noticia en mi blog de analista político, yo voy a emitirlo en Twitter y voy a mencionar los hashtags adecuados de ese tema, de ese partido político, de ese problema político y también las arrobas de los principales políticos. ¿Para qué? Para que me vean y para que difundan. Twitter es, para mí, en mi opinión, mi humilde opinión sobre esta duda que tiene Lilian, es como analista político, abrirse una cuenta y empezar a hashtaguear y a robar. Si quieres, en esta historia que te cuento aquí arriba, puedes ver cómo usar Twitter más o menos para usarlo con estas características. Facebook, también debes estar en Facebook. No es el principal, pero es un canal, bueno, que puede ayudar. LinkedIn también debes estar. Todo lo que desde la web puedas difundir en diferentes canales, perfecto. Tanto en Facebook como en LinkedIn, tu objetivo es una página personal, pero página, no un perfil personal. Y desde esa página con tu nombre, no cambies nunca el nombre de una página u otra. Desde la página, homogeneidad en todos los aspectos, desde esa página debes de contar lo mismo que has contado en el blog y replicarlo. LinkedIn, contactar con todo tu público objetivo, periodistas, gente de tu país, gente de tu pueblo, gente de tu ciudad, analistas políticos, representantes políticos, contacta con ellos y que vean tus artículos, tanto en escrito como en podcasting. Y el último canal que creo que debes estar como analista político, periodista, es este canal, YouTube. Que te vean contando cosas en un minuto, en cinco minutos, un titular agresivo, pon los tags que tocan. Aquí tienes mi experiencia en YouTube, si quieres en este vídeo aquí arriba. Si tienes algún caso en el que tú crees que puedo ayudarte, nada más tienes que pulsar aquí arriba, donde veas, o aquí en este link que pone comovender.info o en propuestaonline.com. Ahí pues podremos quedar a través de pulsar consultoría y a partir de aquí te puedo echar una mano. Si quieres, deja tú en la descripción del programa de este YouTube, deja tu propuesta y tu duda y lo intentaré resolver en el próximo vídeo. Por supuesto, si quieres contactar y que hagamos una consultoría, pues te invito a que lo hagas en comovender.info, pulsa aquí arriba también, por supuesto. Pero YouTube es un canal fenomenal para difundir tus pensamientos, tus ideas, tus artículos. ¿Y cómo lo puedes hacer? Hombre, se aprende. Desde el primer momento, desde con un móvil, con una cámara como la que yo tengo, normal y corriente, con un micro, eso sí, que se oiga bien, a veces yo peco de eso, pero atrévete, lánzate, empieza a contar, lee si quieres, no pasa nada, puedes leer, lee tu artículo y dices qué tal os ha gustado, cualquier cosa, no necesitas hacer ningún spot, ni ningún, ese es el gran error, se lo digo a muchas empresas, YouTube no es hacer televisión, para eso está ese canal,
YouTube es fresco, YouTube es normal, es de la gente normal. Los hay que lo curran mucho más que otros, los hay que comunican menos que otros. Yo puedo tartamudear o estar nervioso delante de la cámara, pero eso, la práctica, te va a llevar a tener tu personalidad en YouTube. Pero hoy el mundo es audiovisual. Necesitas hacer un vídeo en YouTube, aprender a cómo hacerlo y luego embeberlo en tu web, difundirlo en Twitter, difundirlo en LinkedIn, etcétera, etcétera. El último consejo, teniendo poca información, que me has dado poca información, Lilian, el último consejo ya es que el tráfico pagado es importantísimo. Si quieres llegar a un perfil de público de 40 años de tu ciudad, si pagas a Facebook, a LinkedIn, a Twitter o a cualquier canal, llegarás exponencialmente. Bueno, pues espero que con estas cuatro ideas estratégicas tengas por dónde empezar, pero si yo empezara de una manera sencilla, lo que haría primero es una web, sí o sí, y quizás me arrancaría por escribir en la web, difundir en Twitter y tener un canal de YouTube también. Quizás. No tengo más información. Espero haberte ayudado. Si quieres que trate tu caso, déjame tus comentarios aquí abajo y en un próximo vídeo, por supuestísimo, te echaré una mano con tu estrategia en marketing. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por estar ahí. Ha sido un poco rápido, pero si es rápido, corto y bueno, pues muchísimo mejor. Apúntate, suscríbete porque voy a tratar casos día sí y día también. Sed felices. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!